¿Qué tal mis amigos de Latinillo Go? Volvemos a regresar con un nuevo video, un pequeño unboxing. ¿Y de qué creen? Y más y menos que de esta saga de Rápido y Furioso, el paquete 3 de Rápido y Furioso. Queremos hacer un pequeño unboxing, pero antes de eso, quiero invitarles a mi página de Toy Planet Britain. Toy Planet Britain, la pueden visitar. Aquí se las ponemos, pónganle gusta. Hay cosas muy bonitas que vamos a comenzar a poner. Y también les invito a una página también de mía y de un amigo Jarosa, ahora sí que Jarosa Uchuya, que aquí aparece, y la página más o menos que Gotham Wheels. Así amigos, visítenos, hay buenas rifas. La rifa cuentan ya con entrega o envío gratis. Pueden participar. Ahora sí que muy cómodos los boletos para que ustedes lo puedan pagar. Y así, ese regalo que ustedes se saquen se vaya directamente a su casa. Así que aquí está la página, amigo, Gotham Wheels. Espero que se inscriban a la página, pongan like, ya saben. Y también pongan like a este video. Suscríbete a mi canal porque esto se va a poner re bueno, amigos. Y vamos a darle de vuelta al comienzo. Así que vamos con este nuevo video, unboxing de Rápido y Furioso. ¡Adelante! Bueno, amigos, vamos a comenzar a destapar esta cajita de Rápido y Furioso. Es la número 3, la entrega número 3 de este paquete de Hot Wheels de 5 carritos. Este lo encontré colgadito en Walmart. Así es, amigos, vamos a abrirlo y vamos a comenzar a enseñarle estos carritos muy hermosos de Rápido y Furiosos. Así que vamos a darle. Así que aquí tenemos al primero. Y más o menos tenemos este carrito 61 Impala, amigos. Vean, vamos a poner lucecita para que se vea fresón el carro. Ahí está. Este es un 61 Impala, amigos. Y más y menos de la saga de Rápido y Furioso, la primera parte donde fue manejado por el señor Toretto. Vean, qué bonito está este carrito. Vean, los rines y todo cromadito. Vean, bien chulo este carro. Este es, y más y menos que el 61. El 71 de Impala, amigo, vean. Este ya había salido en otros paquetitos, amigos, pero aquí está de vuelta asomando la delantera. Así que este es el primero, amigo. Vamos a seguir con el siguiente. Y traemos este, y más o menos que este Ford GT, amigos. 40 Ford GT. Este carrito está muy chulo, amigo. Vean qué detalles de la pintura aquí, más y menos con sus faros. Vean aquí donde se abre el cofre, trae sus seguritos. Estos rines bien preciosos, amigos. Y este carrito ahora sí que fue manejado por Brian O'Connor en esa saga de la Rápido y Furioso, la número 5, amigo. Aquí está, vean qué chulada. Vean. Aquí está, amigo, este gran Ford GT 40. Ahí está, vean qué chulada. Seguimos con el siguiente, amigos. Y aquí va el siguiente, y más o menos que vamos a traer con ustedes ahora. Este 72, señores, Ford Gran Turino. Aquí está, vean qué chulada de carro. Vean, 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 nada más. Este también fue de Rápido y Furioso. Vean este tampo de aquí, muy chulo, vean. Pero si este carrito fue manejado más bueno por ese, el tal personaje de Félix Calderón. Vean, fue manejado por ese caballerón ahí. Hizo su carrerita ahí, señores. Vean qué chula de carro. Vean esos rinecitos, todo verde ahí. Un verde así tipo bosque. Muy bonito, la verdad, vean. Adentro sus sillas todas cromaditas, vean. Bien, precio el carrito, amigo. Y este es más o menos que el 71 Ford Gran Turino. Y seguimos, amigos. Y más o menos vamos a dar el último este que veo. Pero vamos a sacar primero este que está acá. A este Nissan 350Z, amigo. Vean. Oh my God. Este sí está bien detallado. Mira, vean sus tampos. Órale. Es como una abeja. No sé qué cosa es eso ahí. Muy padre, este salió en
correcto Tokio, amigo, vean sus faros, su emblema de Nissan. No, este sí es una chulada, vean, este carro vale la pena tener en su colección, amigo, vean qué chulada. Este creo que lo manejó un, no sé, un japonés, un chino que se llamaba Takashi Aka, algo así. No me acuerdo bien su nombre de ese personaje, pero sí, fue un, vean, no, sí, la verdad, está muy precioso, vean estos respiradores de aquí del Toro. Oh, no, Dios mío, muy bonito, amigo, este Nissan 350Z, amigo, vean qué chulada este. Oh, no, de ver a su cola de pato, vean qué preciosa. No, oh, sí, amigo, sus escapes, újale. Muy bonito, amigo, muy bonito este carrito. Así que vamos a enseñarle el último, amigo, del paquete, que creo que por este vale la pena también comprar el paquete de 5. Y se viene ni más ni menos que este Lancer, amigo, vean. Un Lancer, papá, era Mitsubishi, vean. Ojalá, no quiero nada de ver los tampos, pero aquí está, amigo, vean. Aquí está su tampo, y este es más o menos manejado por el señor Brian O'Connor. Vean, amigos, su cola de pato, qué chulada el carrito, la verdad. Sinceramente, qué preciosidad. Ahí está, amigo, vean. No, sí, sí está. Pues ya vieron, amigos, aquí estos son los 5 carros de Rápido y Furioso de la serie de set de 5 carritos, que ya los pueden encontrar colgaditos en los Walmart o en Aurrerá o cuando te guste comprarlo, pero ya están, amigos. Vean qué chulada. Pues ya vieron, amigos, estos son los 5 carritos que vienen en la cajita de 5 de Rápido y Furioso, la tercera entrega de Hot Wheels. Aquí estamos viendo ya, amigos, los 5 carros. La verdad que me llamó la atención mucho lo que es el Lancer y me mandó lo que es el Nissan, ahora sí que GT40, digo, el Nissan 350Z. Muy bonitos los carritos, la verdad. Ya saben, amigos, estos son los que les estamos enseñando, los más nuevos, el pequeño unboxing que le estamos haciendo, regresando haciendo videos porque ya tenía tiempo que no hacíamos video. Espero que les haya gustado. Ya saben, denle like, compartan, regístrense a mi página, visiten la página de Gokta Wheels, la verdad, buenas rifas con envío gratis. Y aquí está, amigos, espero les hayan encantado estos pequeños carritos de Rápido y Furioso. Ya saben, amigos, suscríbete y gracias por el video, y le damos con este pequeño videito para que lo gocen. Hasta luego, amigos, y gracias por el pequeño video. Hasta luego, yo soy Ratinillo Gokta.